Si ahora está despejado en tu zona, no te fíes, porque empieza una noche clave en el paso de la Dana por Canarias. Las próximas horas son las más críticas porque se espera la mayor cantidad de lluvia y nuevas nevadas y heladas. Ya hoy hemos tenido la primera capa de nieve en el Teide. Han caído los primeros copos, que han dejado un manto blanco especialmente por la cara norte. Y esta noche puede volver a nevar también en La Palma y, con suerte, hielo también en Gran Canaria. En unos minutos vamos a repasar todas las imágenes de esta parte bonita de la Dana. Pero también hay otra cara, la de la lluvia, que ha dejado incidentes a lo largo del día, atascos en carreteras, y tienen en vilo a los vecinos de Arrecife de Lanzarote. Como medida de prevención, han protegido sus casas con sacos de arena para evitar inundaciones, como otras veces. Empieza, por tanto, una noche larga de nervios y vamos a estar con ellos y con todos los canarios. Enseguida saludamos a los reporteros. No se muevan, están viendo Una Hora Menos. Presencia en la isla de Tenerife. Esto es que nos viene fantástico, la verdad. Ya teníamos falta de agüita. Vamos a ver si dura unos días. Tapadita con una mantita y adiós, muy bueno, hasta mañana. Luciano, ¿cómo estaban los exteriores de tu casa la última vez que llovió con fuerza aquí en Arrecife? Medio metro de agua. Oh, resulta que yo estaba adentro y me dio por... Me sentía como un filtramiento de eso. Abrí la puerta y me llevó el agua allá a fondo. Arrecife, cuando llueve, sí. ¿Qué vas a hacer en Semana Santa, María Dolores? Irme al Hierro. Descansar, disfrutar de la isla y la familia. ¿Te ha planificado su Semana Santa o no? Sí, para Lanzarote. Chicos, vaya suerte que han tenido, que hoy el Teide amanece nevado. No, y tanto, es que no nos lo esperábamos para nada. Un tiempo invernal ocasionado por una dana que nos acompañará durante todo el fin de semana y que podría dejar más nieve en el Teide, como esta. Mira, Victorio, cómo llovía anoche en el municipio de Moya, Gran Canaria. Un saludito. Para el equipo de Una Hora Menos, por fin nieva en el Roque de los Muchachos. Un saludo a todos. Y por fin llegó el agua, para Una Hora Menos. Ahora sí. Desde La Gallega, lloviendo para Una Hora Menos. Seguimos en Igueste, ahora está lloviendo un poquito más fuerte. Viernes 22 de marzo y parece un 22 de diciembre. La nieve ha tardado, pero ha llegado. Es la estampa que ha emocionado a los canarios en este principio de la primavera astronómica. Ha nevado y seguirá nevando en el Teide, y ha helado y seguirá helando en el Roque de los Muchachos de La Palma. También podrían caer copos esta madrugada, e incluso podría escaparse alguno en Gran Canaria. Pero claro, todo depende del comportamiento de la Dana, un sistema que ya sabemos que juega al despiste y que nos está dando sorpresas a cada minuto que pasa. El manto blanco es un regalazo.
nevaste, vamos. No sabía que ibas de este frío ni que estaba nevando. Hombre, ya, es que había ganas, la verdad, de que se acabara este verano eterno. A mí me encanta, yo que soy de invierno puro, a mí ver nieve me da una felicidad. Pero también se ha regado todo el archipiélago, en mayor o menor medida. Un agua bendita del cielo que llega tras el invierno más seco de nuestra historia. Probablemente no solucione el problema de la sequía y la emergencia hídrica de Canarias, pero sí supone un respiro para el campo, que se ahorra unas cuantas regaditas. A mí me gusta mucho ver llover, pero en casa, tapadita con una mantita y adiós muy bueno hasta mañana. Me puse uno de mis chaquetones. Y qué a gustito. Sí, sí, muy a gustito. Y esta es la sorpresa de la tarde. Lo que parece un tornado o una tolvanera, no se sabe muy bien lo que es, habrá que analizarlo con calma, en Maspalomas. Pueden ocurrir estas cosas a lo largo de las próximas horas, incluso en el mar, que cuando ocurre en el mar se llama manga marina. Por tanto, esta noche hacemos balance de este segundo día de Dana. Vamos a ver muchas imágenes y ya tenemos a los reporteros preparados. Nira Casanova en Tenerife, Javi López en Telde, Gran Canaria. No, Javi está en Las Palmas, ¿verdad? Javi está en Las Palmas de Gran Canaria. Elena Cheda sí que está en Telde. Y Víctor Brito en Arrecife de Lanzarote, donde, claro, siguen con el corazón en un puño y esperando que la lluvia no traiga inundaciones. Así vamos a pasar este primer fin de semana de las vacaciones de Semana Santa. Pero ya les adelanto que el tiempo mejorará el lunes. Perfecto para ir haciendo planes. Les vamos a dar algunas propuestas y ampliamos previsión. Empezamos. Buenas noches. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 45 minutos. Empieza, por tanto, una noche clave en el paso de la Dana por Canarias. Las próximas horas son las más críticas porque se espera la mayor cantidad de lluvia, nuevas nevadas, heladas. Estamos en directo en las calles de Canarias y atentos a los mapas de las previsiones. Miramos en directo a Santa Cruz de Tenerife y la laguna en ese entorno desde el mirador de Los Campitos. Recordamos que la Dirección de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado alerta por lluvias para Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote desde las 3 de esta tarde. Prealerta en el resto, como ahí en Tenerife. También hay prealerta por fenómenos costeros en toda Canarias. Prealerta por tormentas, por viento en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, y prealerta por nieve ahí en Tenerife y también en La Palma. A esta hora, cuando son las 9 y 46 minutos de la noche, está cayendo esa pequeña lluvia de nuevo por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos viendo la playa de las Canteras desierta. Incluso en la avenida no hay nadie, algunos estamos viendo ahí, claro, con el paraguas, y se atisba perfectamente ahí en la webcam cómo están cayendo esas gotas, y esta va a ser la constante durante la noche y también durante las próximas horas. Ahora mismo no está lloviendo en Telde, en Gran Canaria, pero sí podría hacerlo, y bastante, a lo largo de las próximas horas. En las últimas horas se han visto incluso algunos rayos por el suroeste de Gran Canaria, también por el norte. El grueso de la tormenta eléctrica está más al norte, de hecho, de Canarias. Todas las islas han recibido agua de lluvia, pero esta noche madrugada y mañana podría caer mucha más. Esto que estamos viendo es San Juan. Así que estamos atentos a todo lo que está pasando para contártelo, con muchas historias preparadas para ti. Comienza la primavera y el Teide ha amanecido con algo de nieve debido a la llegada de una dana. Te lo cuento a continuación en una hora menos.
Pues hoy nuestra protagonista es la Dana, que dejará lluvias intensas durante todo el fin de semana. Hoy en Tenerife empezó a llover a eso de las 2 de la tarde. Te lo contamos todo esta noche en Una Hora Menos. Prácticamente toda la ciudad de Arrecife de Lanzarote presenta esta imagen que ven, las casas y los negocios protegidos con sacos de arena. Pero además el ayuntamiento ha tenido que tomar otra decisión y es la de cortar algunas calles. Por ejemplo, esta en el centro, la de Portugal, al tráfico para evitar que en caso de inundación los vehículos sufran daños. A continuación, en Una Hora Menos, te cuento cómo la ciudad mira al cielo con preocupación. Menos mal que siempre nos lo tomamos con humor los canarios. Dando Chola en Twitter ha puesto esto: chicharreros cuando cae un fisco de nieve en el Teide. Así. O el típico de Tenerife que ha puesto lluvia en Canarias, preparando el repertorio. Esto es para más calor. Esta lluvia es buena para las papas. Nevó en el Teide, pero están los accesos cerrados. Se suspenden las clases. Así se limpia la calima hedionda esta. Fos. Pues por aquí no llueve, a 200 metros. Arriba del todo, sí, algo de nieve. Incluso lo hemos recreado con realidad virtual. Tuvo que llegar la primavera para volver a ver la nieve en el Teide. Justo al despedir el primer invierno en más de 100 años sin nieve en el pico más alto de España, el teleférico ha permanecido cerrado precisamente por estas condiciones meteorológicas adversas. Y las autoridades recomiendan no subir al monte para evitar las placas de hielo en la carretera. El termómetro ha descendido hasta los 2 grados bajo cero en Izaña. La nieve podría seguir acumulándose en las próximas horas. La previsión es que las precipitaciones en forma de nieve caigan por encima de los 1.800-2.000 metros de altitud aquí en Tenerife, pero también en La Palma y quizá algo en Gran Canaria. Esa imagen virtual se traduce en esta imagen real. Un equipo del programa ha pasado frío y ha sentido de cerca este invierno tardío. Nira Casanova, buenas noches. Has tenido un auténtico día de nieve. Buenas noches, Victoria. Mira que hemos pasado frío hoy en el Parque Nacional del Teide y es que te tengo que decir que el termómetro llegaba a alcanzar los menos 2 grados y que la sensación térmica era mucho menor debido a esas rachas de viento. Ya lo comentabas tú a comienzo del programa, una imagen que sorprendía prácticamente a todos los canarios y es que la imagen del Teide se veía especialmente nevada desde el norte de la isla. Nevaba a 1.800 metros de altitud, pero no solo nevaba en el Teide, también veíamos esa imagen en el Roque de los Muchachos en La Palma, donde se registraban también heladas, una nieve que, como bien indicabas tú, se esperaba en invierno y que sin embargo ha llegado en los meses de verano. Mucho frío, hemos pillado muchísimo despistado arriba y es que recuerden que todavía estamos bajo los efectos de esa Dana que nos va a acompañar durante todo el fin de semana y no se descarta también que puedan haber precipitaciones en forma de nieve este fin de semana. Si te parece cómo hemos pasado tanto frío y hemos podido vivir esa primera nevada del 2024, vamos a ver cómo ha sido. Esta es la imagen con la que se despierta hoy la isla de Tenerife, la del Teide, completamente nevado. Tras el primer invierno en un siglo sin un copo de nieve, la primavera nos deja esta espectacular imagen. Chicos, vaya suerte que han tenido que hoy el Teide amanece nevado. No, y tanto, es que no nos lo esperábamos para nada. Supongo que van a aprovechar para sacarse esa primera foto, ¿no? Sí, por supuesto, ya que hemos tenido tanta suerte, la verdad que es precioso. Cristina, ¿qué te ha pillado desprevenida este tiempo? Totalmente, vamos. No sabía que iba a hacer este frío ni que estaba nevando. Hombre, ya, es que había ganas, la verdad, de que se acabara este verano eterno. A mí me encanta, yo que soy de invierno puro, a mí ver nieve me da una felicidad. He venido con la familia, la he dejado en la playa y yo he venido aquí, no me esperaba esta nieve. La primera foto ya la he hecho, ahora quedan unas cuantas porque hay unas vistas espectaculares. Me gusta mucho la nieve. Rufina, ¿primera vez que ves la nieve? Sí, sí. La Dana que afecta a Canarias ha cumplido todos los pronósticos y dejaba imágenes como estas.
Carteles congelados, fuertes rachas de viento y termómetros por debajo de los 0 grados. Menos 2, menos 3 ahora mismo puede ser. Oye, Pedro, lo tuyo sí que tiene mérito, ¿eh? En manga corta en el Teide. Sí, es que te acostumbras. Tengo frío. Me gusta Teide. Ángeles, que no sales ni del coche hoy, ¿eh? Uy, si estoy congelada, mija, mira cómo estoy, que parezco una anciana de 80 años aquí metida. Uy, me falta el chocolate caliente. Y en días como hoy lo que apetece es tomar algo calentito en sitios como este. Tú eres una de las primeras personas en llegar por las mañanas al Parque Nacional del Teide. ¿Cómo estaba el tiempo esta mañana? Pues estaba un poco fresquillo, se veía nevado el Teide y esperando aquí que llegue la gente a ver, para atender. Y cuando el tiempo está así, ¿qué es lo que más pide la gente? Chocolatito caliente. Oye, pues ponme uno que quiero probarlo. Vale. Un tiempo invernal ocasionado por una dana que nos acompañará durante todo el fin de semana y que podría dejar más nieve en el Teide, como esta. ¿Qué te parece, Victorio? ¡Qué bonita y qué esperada la nieve! Pero también han tenido lluvia por ahí por Tenerife, Nira. Sí, así es, no solo hemos tenido nieve, también hemos tenido una jornada pasada por agua. Y es que, por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Es uno de los municipios donde más litros por metro cuadrado se han registrado, exactamente 23. También ha llovido, por ejemplo, en municipios como Fasnia, en Anaga, en el municipio de La Laguna. Vamos, que el agua, hay que decir que ha estado hoy muy repartida. En relación al viento, hay que prestar especial atención a zona de cumbres y de medianías. Ya lo decíamos antes, que se van a registrar esas rachas de viento intermitentes, y no solo en la isla de Tenerife, sino también en la isla de La Palma, La Gomera y El Hierro. Si miramos al mar, hay que prestar atención también a la vertiente norte de la isla de Tenerife, donde las olas, por ejemplo, ya alcanzaban los 4 metros, y a ese canal que hay entre la isla de Tenerife y también la isla de La Gomera. Una dana que ha dejado además a su paso muchísimos incidentes. Por ejemplo, a la altura de Fania y también del municipio de Candelaria, veíamos varios desprendimientos que además notificaba también el 112 en sus redes sociales. Se han colapsado las dos autopistas, tanto la TF1 como la TF5, y en relación al aeropuerto de Los Rodeos, en la zona de Tenerife Norte, se han retrasado algunos vuelos, sobre todo de carácter interinsular. Hay que recordar también que esta dana no es algo momentáneo, sino que va a estar acompañándonos durante todo el fin de semana, así que no vamos a poder guardar todavía el paraguas. La lluvia se dará principalmente a primera hora del día, tanto en la isla de La Palma, La Gomera y El Hierro, como en Tenerife, y también a última hora del noche. Así que muy importante, Victorio, vamos a aprovechar para decir lo que también lo ha recomendado desde el Cabildo de Tenerife y desde el resto de cabildos: mañana intentar estar en casa, evitar coger coche, las carreteras, mucha precaución y muchísimo cuidado. Nosotros hoy hemos estado pues recorriendo también la isla de Tenerife para ver el impacto que ha tenido esa lluvia en esta isla. Hay que decir que ha llovido principalmente al mediodía, donde veíamos pequeños aguaceros. Así que, si les parece, vamos a verlo. Venga. La dana que nos acompañará todo el fin de semana ya ha hecho acto de presencia a las 2 de la tarde en la isla de Tenerife, aunque desde la madrugada en el resto del archipiélago también se hizo notar, despertando más de uno. Sí, me desperté varias veces y ella no, ella es plaza entero para ella dormir con la lluvia. Hay alguno que otro que se ha olvidado que hoy venía una dana, ¿no? Sí, nos ha pillado por sorpresa. Y hacía bastante falta y la verdad que veo que está lloviendo bastante, así que bien. Esto es que nos viene fantástico, la verdad. Esta vez tenemos agua que viene muy bien y vamos a ver si dura unos días. Esperando que me recojan para volver a casa. Porque hoy caminando tú sola, no, ¿eh? No, hoy no, quememos a todas. Bueno que está lloviendo, ¿no? ¿Contento con la lluvia? Sí, sí, sí. Sobre todo ahora que se acercan los cultivos y que había una emergencia hídrica. A mí me gusta mucho ver llover, pero en casa. Tapadita con una mantita y adiós muy bueno, hasta mañana. Ya teníamos falta de agüita. No sé si este fin de semana has tenido que cambiar los planes, porque con esta dana... Algún guachinche y tomarnos un vasito de vino y una pelotita de gofio, como buena canaria que soy. Un escaldón calentito, un potaje. Potajito, sí señor. Que venga más. 3 o 4 días para ahogarnos. Se
vienen de Barcelona y no se esperaban la lluvia. Es una sorpresa total. Esperábamos que tener buen tiempo y hemos traído los bañadores, pero los bañadores se han quedado en la maleta. Están sin estrenar. ¿Hasta cuándo se quedan? El domingo, nos marchamos. Justo el domingo se va la tormenta. Ay, 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 ay. La Dana también trae bajada de las temperaturas, fuertes vientos y oleaje, aunque como pueden ver, ahora mismo el mar está tranquilo en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Lo que sí sorprende es el estado del cielo. Lleva todo el día encapotado. Ainara, te veo toda valiente con tu patineta. ¿Estás empapada? Sí, acabo de salir de trabajar y era mi única opción. Y lo cierto es que esta Dana nos ha traído una lluvia por ahora fina y serena, que nos deja imágenes tan curiosas como esta. Que hacía tiempo ya que no llovía y así que es en las papas, por fin. Me puse uno de mis chaquetones. Ay. Y qué a gustito. Sí, sí, muy a gustito. Pues nada, que siga lloviendo. El pueblo de San Andrés también se encuentra empapado y aunque por su barranco todavía no corre el agua, esperen unos días, que la imagen va a ser muy diferente. Un saludo para Una Hora Menos desde Santa Cruz de Tenerife. Mira, Vittorio, cómo corre el agua por Barrancondo. Ahora sí llegó la agüita para las papas. Esta sí es agüita buena para el campo. Bueno, pues empieza a llover un poquito más fuerte en Higueste de Candelaria. Así está lloviendo en Tadanana. Qué bonito, hacía mucha falta. Aquí en el Pinar, en el Hierro, hace mucho frío, con niebla y mucha lluvia. Para Una Hora Menos, desde Punta Gorda, Isla de la Palma, qué rica la lluvia. Eso en todas las islas de la provincia occidental, pero en Gran Canaria, con menos optimismo en cuanto a nieve, sí que han tenido bastante lluvia. Hay puntos donde ha estado lloviendo prácticamente toda la tarde. Esta escena que están viendo aquí, virtual, del agua cayendo de forma continua y serena, ha sido una constante y una alegría para muchos. Tenemos a Javi López y a Elena Chedas prevenidos en diferentes puntos en directo. Podría seguir lloviendo durante las próximas horas y de forma más intensa todavía. Ellos se han empapado también durante la jornada. Empezamos con Elena desde Telde. Buenas noches. Buenas noches, Victorio. De hecho, lo anunciábamos ayer en directo que esa Dana iba a afectar al sureste de Gran Canaria y no nos hemos equivocado. De hecho, a primera hora de la tarde comenzaba a llover en las localidades de Vecindario, de Ingenio, de Arinaga y también de Telde, donde estamos ahora mismo en directo. A estas horas de la noche, como ves, no llueve. Nosotros estamos mirando al cielo a ver si cae alguna gota, pero esperaremos a ver si llueve un poquito a lo largo del programa. Donde sí ha llovido y con bastante intensidad ha sido en San Bartolomé de Tirajana, donde se han registrado 30 litros por metro cuadrado y 25 litros por metro cuadrado en Ojos de Garza. Muy atentos porque ahí ha estado la noticia de la tarde. Han empezado a sancionar y a retirar los vehículos que estaban estacionados en la desembocadura del barranco de Ojos de Garza. ¿Por qué? Pues porque se teme una crecida del mismo que pueda arrastrar y empujar a todos esos vehículos, así que mucho cuidado con este tipo de situaciones. Además, también se han producido colas y retenciones en las S1 en la salida de Las Palmas de Gran Canaria, no solo por las lluvias, sino también, atento Victorio, por pequeñas cascadas que se han producido a lo largo de toda la autopista, cascadas como estas que van a ver en el siguiente reportaje que hemos hecho nosotros esta tarde. Venga. Debido a la lluvia, los conductores han tenido que extremar las precauciones en la carretera y como consecuencia de ello se han formado pequeñas colas en la salida de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros ahora mismo estamos haciendo un trayecto que normalmente tardamos 25 minutos, desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Vecindario. Ahora mismo,
aún no hemos llegado y ya hemos doblado el tiempo. Llevamos 45 o 50 minutos en la carretera y todavía nos queda trayecto hasta llegar a vecindario. El sureste de Gran Canaria ha sido uno de los primeros en recibir esa dana que llegaba ayer a todo el archipiélago canario. Desde primera hora de la tarde comenzaba a llover en localidades como Arinaga o Vecindario, donde estamos ahora mismo. Esa gota fría dejaba inestabilidad y chubascos en prácticamente toda la isla de Gran Canaria. Salí de la casa y vi todo lloviendo y dije, uff, y esto ni me lo esperaba. Y hoy más que nunca hay que caminar con muchísima precaución porque en cualquier momento te puedes mojar porque te encuentras con charcos como este que se forman en cualquier rincón de la calle. Hoy empezó a llover sobre las 5 o algo así más o menos, creo. Si no, ¿y llovía con fuerza? Sí, bastante. Y todo nublado, todo negro, todo oscuro. Eva, hoy ha tocado sacar la fregona porque el agua se colaba por todos lados. Sí, de repente empezó fuerte y así se ha quedado un tiempito. La gente cada vez que entraba dejaba todas las pisadas por dentro y había que sacar otra vez la fregona. También se nota una bajada de las temperaturas, ¿no? Sí. Hace más fresquito. Estábamos como a 13 grados, parece ver que viene el coche, parece. ¿En vecindario? Sí, sí, sí. Ojo, que eso no se ve todos los días. Sí, sí. Y mañana también nos esperamos otra buena. Bueno, ya avisa la Agencia Estatal de Meteorología que mañana viene el plato fuerte. Sí, y yo mañana además tengo un evento en la cumbre, así que... Desde primera hora de la mañana, la Dirección General de Emergencias decretaba la prealerta por lluvias y la Agencia Estatal de Meteorología lanzaba ese aviso amarillo por fuertes precipitaciones. Precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado que los canarios han registrado a lo largo de todo el día en sus teléfonos móviles y nos han mandado imágenes como esta. Oye, ¿y no asusta esta dana que llega a la isla de Gran Canaria con fuertes precipitaciones, en teoría? Asustar asusta, lo que pasa es que falta sí, la verdad que sí. Vamos a ver si no nos quejamos después del agua que cae. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha reunido esta tarde al equipo del Centro de Coordinación Operativa Local para hacer seguimiento y evaluación de lo que pueda ocurrir. Javi López, buenas noches, en las próximas horas, que son clave. Buenas noches, Victorio. Son clave en torno a lo que puede suceder con esta dana que estamos viviendo. Voy a contarte que en Las Palmas de Gran Canaria la lluvia llegaba de madrugada. De hecho, yo alrededor de las 6:30 de la mañana me despertaba por escuchar la lluvia fuerte en la ventana. Durante el día la lluvia ha sido más intermitente y tenemos que hablar de que en Las Palmas de Gran Canaria han caído 6 litros por metro cuadrado. En la zona norte, en Aruca, 7 litros por metro cuadrado y en Agaete, 9 litros por metro cuadrado. Recuerden que estamos en alerta, no solo por lluvia, sino también por fuertes vientos y oleaje. Por eso se recomienda a los pescadores y a la gente que vaya a acudir a las playas, cuidado con las zonas rocosas y dónde se van a colocar. Es mejor no salir en el fin de semana a pescar. Hablamos de que se han visto también rayos, tormenta eléctrica que se ha producido en el norte y que se puede llegar a producir también en las próximas horas. En el sur, en Maspalomas, lo decías al principio del programa, se ha producido una especie de tornado que todavía se está estudiando a ver cómo ha sido para ponerle el nombre clave, ¿no? Pero tenemos esas imágenes de lo que hemos podido ver durante la tarde, de ese tornado que se ha formado en Maspalomas y que no es descartable que pueda suceder también en el mar, que sería una manga marina. Tenemos que hablarles también de prevención por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ven que tengo el móvil en mi mano y les voy a leer porque el Ayuntamiento ha sacado un comunicado para toda la población que les leo a continuación las recomendaciones. Circular por carreteras principales o autopistas. No cruzar por puentes donde el agua rebose. No entrar en zonas inundadas, garajes, sótanos, etc. En medida de lo posible, no usar el ascensor. Evitar realizar deportes al aire libre. Aléjate de verjas alambradas u objetos metálicos. Esta es la recomendación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que como decimos está también con todas las medidas de seguridad oportunas por lo que pueda venir en las próximas horas, sobre todo esas lluvias fuertes que se esperan para el fin de semana. Pero lo que sí ha ocurrido durante el día en la isla de Gran Canaria, hemos sido testigos no solo por los reportajes que hacemos nosotros, sino también por los vídeos que ustedes como espectadores de una hora menos nos envían y nos hacen llegar para que veamos cómo ha sido la situación de hoy en Gran Canaria. Vean. Thank you.
10 y 8 minutos de la noche y de momento en Fuerteventura, imagen en directo de Gran Tarajal, la feria, el mini parque de atracciones, continúa ante lo que pueda venir. Estamos viendo esta imagen desde ahí, la Dana está posicionada más cerca de las Islas Orientales, de hecho, y eso hace que las condiciones sean más impredecibles en estas islas. Ahí en Fuerteventura estamos viendo imagen en directo, las autoridades tienen activado sus planes de emergencia de forma preventiva, se han suspendido para mañana las actividades al aire libre, de momento esta noche continúan, y también por las singularidades de Fuerteventura se recomienda especialmente evitar las acampadas y el tránsito en áreas cercanas a cauces de barranco o desembocaduras o las zonas anexas a esos barrancos. Y en la isla de al lado, en Lanzarote, todas las miradas están puestas en Arrecife, su capital, porque cuando hay previsión de lluvias fuertes, los vecinos se atrincheran, literalmente, porque las canalizaciones de la ciudad nunca dan abasto y se producen inundaciones. Víctor Brito, buenas noches. Empieza una noche de máxima tensión ahí. Sí, Victorio, muy buenas noches. Calma tensa en Arrecife. Por el momento, la Dana no se ha dejado notar aquí en la isla Conejera, donde apenas hemos llegado a los 10 litros por metro cuadrado de acumulado durante la jornada de hoy. Lo que ha caído lo ha hecho por la mañana, principalmente en zonas de interior y también en localidades del noreste. Pero no hay que bajar la guardia, porque recordemos que tanto Lanzarote como Fuerteventura y Gran Canaria siguen en alerta por lluvias. Y es más, la EMED cambia del aviso amarillo al aviso naranja dentro de un par de horas a partir de las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque mañana se esperan precipitaciones en Lanzarote, por ejemplo, que pueden ser en forma de chubascos ocasionalmente fuertes durante la primera mitad del día. Unas lluvias, Victorio, que además podrían venir acompañadas de tormentas y de granizo. De hecho, podría repetirse aquí en la isla Conejera una imagen que seguramente muchos de ustedes recuerdan bien, la de hace justo un año, febrero del año 2023, con la Jeria completamente vestida de blanco. Pero atención, porque lo peor se espera, aunque seguramente mucha gente no lo crea, a partir del mediodía, en la segunda mitad del día, donde la intensidad de esos chubascos podría ser muy fuerte. Por eso prácticamente todos los municipios han suspendido la actividad de forma preventiva hoy, también mañana siguen activos los planes insulares de emergencias, Victorio, y aquí, por ejemplo, en el barrio de La Vega, estoy en la avenida Doctor Fleming, en un punto caliente están puestas todas las miradas en la capital de la isla, en Arrecife. De hecho, en cualquier esquina nos vamos a encontrar prácticamente la misma imagen, la de negocios como este, una autoescuela que sabe bien de las consecuencias de la lluvia intensa, por eso ya han colocado estos paneles de madera y también sacos de arena. Nosotros hemos estado esta misma tarde recorriendo la ciudad, hablando con los vecinos, y esta es la imagen que nos hemos encontrado. Calma tensa en Lanzarote a espera de una Dana que mañana podría impactar en la isla. Viendo esta imagen de la playa del Reducto en Arrecife a las 5 de la tarde, cuesta creer que la isla de Lanzarote esté en alerta por lluvias. Pero no hay que confiarse, porque las danas tienen comportamientos caprichosos y un escenario de lluvias intensas es muy probable durante las próximas horas. Estoy en el barrio de Maneje, alejado del centro de la capital, en la calle Maceo de Betancourt, uno de los puntos negros que las autoridades vigilan de cerca en caso de inundación. Preparándolo todo para evitar nuevos sustos aquí, ¿no? Sí, porque ya en diciembre, el 1 de diciembre, hubo un gran chaparrón, una tormenta y se metió todo el agua por el pasillo, prácticamente casi un metro. Luciano, ¿cómo estaban los exteriores de tu casa la última vez que llovió con fuerza aquí en Arrecife? Medio metro de agua. Aquí estamos enterrados en un pozo. Kevin, eres el concejal de Emergencias y Seguridad del Ayuntamiento de Arrecife. Me ha sorprendido mucho ver los negocios, las casas por toda la ciudad con sacos de arena en la puerta. Se ha activado el PEMU, Plan de Emergencia Municipal, de forma paralela con el Plan de Emergencia Insular del Cabildo de Lanzarote. Estamos preparados, están todo el personal de obras localizado. Y todo porque hace tres meses, en diciembre, claro, la situación aquí fue bastante complicada. Nos cogió un poquito desprevenido, pero bueno, pero el pronóstico que teníamos era de una cantidad menor de agua. Luego, pues claro, pasó lo que pasó, que no nos esperábamos esa cantidad de agua.
Esta es una de las viviendas más afectadas. Ya han vivido dos inundaciones. Isabel, incluso has tenido que sacar el coche del garaje. Sí, sí, aquí cada vez que estamos en alerta hay que hacerlo así, porque si no se me llena la casa de agua y hay que tapiar. Arrecife, cuando llueve se inunda. Nos trasladamos al barrio de La Vega, que el ayuntamiento se ha visto obligado a cortar algunas calles como esta, la de Portugal. La intención es que los vecinos retiren los coches para evitar que sean dañados en caso de inundación. Nicolás, estamos en alerta por lluvias, aviso naranja a partir de las 12 de la noche, y tú, me imagino que con nervios, con nerviosismo. Como todos los años, cada vez que llueve, esta calle es un desastre, hagan lo que hagan. Todas las aguas de Arrecife vienen a parar a esta zona. La lluvia que hace falta en Lanzarote y que debería de ser un motivo de alegría, se convierte en un dolor de cabeza para usted. Sí, para nosotros es un desastre cada vez que llueve. Estás viendo Una Hora Menos. Son las 10 y cuarto de la noche. Esta que van a ver es imagen en directo desde Santa Cruz de la Palma, porque la vida continúa a pesar de la dana. Estamos viendo cómo está entrando en estos momentos una procesión de Semana Santa, la primera de todas, en este Viernes de Dolores, ahí a la iglesia matriz de El Salvador, en el entorno de la Plaza de España. Ya saben ustedes que la Semana Santa de Santa Cruz de la Palma es una de las más históricas, entrañables y bonitas de las que se hacen aquí en Canarias. Y los canarios, además de procesiones, ¿qué planes tienen para estos días? Primer trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente a un humano. O pasa el tiempo, ¿eh? ¿Cómo evoluciona? Año 2024, plena Semana Santa. Semana Santa, pero... Y no hemos planificado nada para hacer en Semana Santa, o sea... No me lo parece. Con lo que era yo, para Semana Santa. ¿Hay tiempo? Vamos a comprobarlo. Daniel, buenos días. Buenos días, Raúl. Quiero saber, por ejemplo, cuánto puede costar irse a un hotel en el sur de la isla de Tenerife. Prácticamente 1.000 euros. Hablamos de alojamiento y desayuno, dos personas. Vale, vamos a movernos a otra isla, a ver qué pasa. ¿Te gusta La Gomera? Hombre. Alojamiento y desayuno, prácticamente 860 euros. Está caro Canarias, ¿eh? Sí, está muy caro Canarias. También estamos llegando tarde. Sácame de aquí, llévame a otro lado a ver qué sucede. Venga. Por esos lugares del mundo. Lo más barato que me está saliendo es un Lisboa de 133,99. ¿Me estás diciendo que es más barato irte a Lisboa que irte a La Gomera o al sur de Tenerife? Sí, coges una buena oferta, sí. Gracias, Daniel. Nos vemos. Vamos a ver qué cuenta en la calle, a ver qué va a hacer la gente, nuestros vecinos. ¿Se quedan? ¿Se van? ¿Cogieron con antelación o no los billetes? La calle habla. ¿Qué vas a hacer en Semana Santa, María Dolores? Irme al Hierro. ¿Por qué? Porque soy de allá. ¿De qué parte? De frontera. ¿Y qué vas a hacer allí? Voy a disfrutar. Descansar, disfrutar de la isla y la familia. ¿Ha planificado su Semana Santa o no? Sí, para Lanzarote. Vale, ya conocemos los desplazamientos del avión, cuánto nos cuestan, incluso hotel en el sur. Pero mira, acá ha salido una casa que está linda en Semana Santa, casa rural. ¿Hola? Sí, acabo de ver tu anuncio. ¿Tienes una casa rural disponible para Semana Santa? Sí. Venga, nos vemos ya. Gracias. Marco. Hola, Raúl. Voy a tener suerte, creo yo. ¿Será llegar y tocar la campana? ¿Hay posibilidad de poder alojarnos aquí estos días o no? Creo que sí. Es posible, ¿no? Es posible, sí. Oye, no te falta detalle, Marco. Ahora, el detalle que sí me falta a mí es conocer el precio. Hemos llegado tarde, la Semana Santa está en nosotros ya. Dime, ¿cuál pues es el precio por noche? Te puedes quedar por noche por 55 euros. ¿Cuánto? 55 euros por noche. Déjalo aquí, no digas nada, quédate quieto. Es posible, señoras y señores, todavía es posible, estamos a tiempo. Vale que hemos conocido cosas muy caras, vale que no nos hemos anticipado, que los consejos son esos, que tengamos previsión, pero... Quedarse en Tenerife y pagar 55 euros por noche en una casa como esta, todavía es posible. ¡Feliz Semana Santa! Buenos días, desde Lanzarote os invitamos a visitarnos en Costa Teguise para hacer una de nuestras rutas en buggy.
Hoy invitamos a todos los canarios para que vengan a visitar La Gomera y comprueben por sí mismos los bonitos parajes y paisajes que tenemos. Hola, en el acuario de Lanzarote en Costa de Orense os invitamos a que nos visitéis esta Semana Santa. Aquí podéis encontrar especies tropicales, especies canarias, especies de mar abierto, además de nuestro programa de recuperación de tortugas. Desde la isla de La Palma queremos hacer llegar una cordial invitación a todos para que visiten y acudan a nuestra isla. Deberían venir todos a Fuerteventura porque es una isla por descubrir. Tenemos una gastronomía increíble, tiene una energía extraña que te hace querer quedarte más tiempo. Bienvenidos a nuestro paraíso aquí en el sur de la isla de Gran Canaria, que esta Semana Santa tenemos nuestro retiro en familia, donde vamos a dormir en estas tiendas tipi, en nuestro resort glamping. Vengan todos para La Graciosa a pasar aquí la Semana Santa, una isla casi virgen. Un saludo para todos y feliz puente y vacaciones. Y no se asusten con el tiempo, porque mejorará a partir del lunes. Estamos en las calles de Canarias repasando todas las imágenes que nos deja este segundo día de Dana y atentos a las previsiones que apuntan a que lo peor llega mañana, con más lluvia como esta. Será el día con más lluvia fuerte, nuevas nevadas, heladas. Que caiga en fin de semana puede evitar muchos inconvenientes porque hay menos desplazamientos por carretera. Lo mejor es estar en casa, no subir al monte, ni ir a mejor ver la nieve por la tele. Sí, Victorio, no podemos bajar la guardia y es que hay que recordar que la Dana todavía se encuentra sobre el archipiélago y que mañana será uno de los días más fuertes donde se registren mayor número de precipitaciones en relación a esas previsiones de cara a mañana. Principalmente hay que prestar atención en la isla de La Palma, La Gomera y El Hierro a primera hora del día. También lloverá en la isla de Tenerife, pero lo hará especialmente al mediodía. También lo hará por la noche. Recuerden esas precipitaciones en forma de nieve que se van a seguir registrando tanto en la isla de Tenerife, en el Parque Nacional del Teide, donde veíamos hoy ese manto blanco, como también en la Isla Bonita, en la Isla de La Palma, exactamente esas heladas que veíamos en el Roque de los Muchachos. Descenso de temperaturas que se van a notar, a seguir registrando. Es más, ahora mismo, por ejemplo, nosotros en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife tenemos 14 grados y las temperaturas continuarán bajando. Máxima precaución en mañana si van a circular por carretera y también muy pendientes al estado del mar, porque las olas podrían llegar a alcanzar, Victorio, los 4 metros. Gracias, Nira, desde Tenerife. Y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido lluvia durante buena parte de la tarde. Las próximas horas, Javi, son cruciales. Son cruciales e importantes para estar muy pendientes de esta Dana, porque, como decimos, lo peor o lo máximo llegará mañana, pero recordarles que hoy durante el día ha llovido bastante, de forma intermitente. La lluvia comenzaba en Gran Canaria la pasada madrugada. Han llovido 6 litros por metro cuadrado, 7 en Arucas y 9 en Agaete. Pero mucha precaución porque habrá fuerte oleaje, se pueden producir mangas marinas parecidas a ese tornado que hemos visto anteriormente en Maspalomas, y las recomendaciones muy importantes que ha lanzado no solamente el gobierno sino el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde aquí, para que los ciudadanos pues intenten circular solamente si así lo necesitan por carreteras principales, evitar esas carreteras secundarias donde puedan producirse diferentes desprendimientos. Mañana estaremos muy pendientes de todo y, eso sí, informados, como tú has dicho, por la tele, con 25 grados con nuestra compañera Desiree Hernández. Eso es, Javi. Y el Ayuntamiento de Telde y el Cabildo de Gran Canaria recuerdan a quienes tengan coches aparcados en barrancos, Elena, que los quiten cuanto antes. Ahora del Ayuntamiento de Telde, que voy a leer. Telde suspende este sábado las actividades de deporte base al aire libre debido a la situación de alerta por tormenta y lluvia. Y no es para menos porque mañana llega el plato fuerte. A partir de esta madrugada entrará en vigor ese aviso naranja por tormenta y por lluvias, que traerá consigo precipitaciones acumuladas de 30 litros por metro cuadrado, sobre todo en las islas orientales y concretamente en Gran Canaria, en la zona sur. Recordemos que mañana hay que extremar las precauciones, como dicen nuestros compañeros, evitar acampar en las zonas que se puedan inundar, no aparcar el coche en las desembocaduras de los barrancos y evitar pues coger el coche y circular por las carreteras. Mañana es sábado, Victorio, es momento de estar en casa, de descansar, de disfrutar de la lluvia, eso sí, pues con muchísima seguridad. Precaución también mañana, especialmente en Fuerteventura
y en la isla de Lanzarote. De hecho, en Arrecife los vecinos están siendo muy previsores, que llevarse un susto con el agua entrando en sus casas. Esta madrugada y mañana van a ser momentos críticos. Víctor. Sí, Victorio, vamos a recapitular. Recordemos que Lanzarote es una de las islas que sigue en alerta por lluvias, que dentro de unas horas, a partir de la medianoche, el aviso de la AEMET cambia de amarillo a naranja. Lo peor se espera durante la segunda mitad del día, cuando los chubascos podrían tener intensidad muy fuerte. Y esas lluvias podrían venir incluso acompañadas de tormentas, incluso de granizo. Muy de cerca se está siguiendo la situación aquí en Arrecife, en la capital. De momento no cae ni una gota y es verdad que hay calles cortadas, lo contábamos antes, como esta, Victorio, donde ya se han retirado prácticamente todos los vehículos. Al fondo vemos algunos todavía de vecinos rezagados que no los han retirado, pero esa es la principal recomendación para evitar sustos. Por cierto, que estaba yo mirando al fondo de la imagen, Victorio, que de vez en cuando se ve el resplandor de los rayos y de los relámpagos. Nos están llegando muchos mensajes también a través de las redes sociales de diferentes personas que en muchos rincones de Canarias están viendo actividad eléctrica. Esto forma parte también de lo normal durante una dana, por lo tanto, nada por lo que preocuparse. Calma tensa en la isla de Lanzarote, lo peor llega mañana. Y mientras tanto, Victorio, si les parece, ustedes en casa, tranquilitos, viendo la tele con la mantita, apunten bien posibles planes para esta Semana Santa, que empieza ya. Venga, y gracias a todos los reporteros. Si vas a pasar tu Semana Santa en Tenerife, te propongo tres planes para unas vacaciones perfectas. Para empezar, te recomiendo visitar la nueva atracción inmersiva del Loro Parque, el mayor arrecife de coral del mundo fuera del océano. Javier, los arrecifes de coral son conocidos como los bosques del mar, del océano. Sí, realmente son un ecosistema muy excepcional, una simbiosis entre las microalgas y estos animales que son los corales, se puede producir una enorme cantidad de biomasa y biodiversidad. Para que esta atracción sea posible, han tenido que cultivar de alguna manera los corales durante años. Lleva una planificación y un trabajo previo. Depende mucho de las condiciones de luz, de la cantidad de nutrientes, de la temperatura. Qué bien que los canarios podamos presumir de tener el mayor arrecife fuera del océano. Ahora mismo hay 8.000 corales y más de 10.000 peces para conformar todo este ecosistema de corales. Otra cosa fascinante de este sitio es que el recorrido lo hacemos en cinta transportadora. Para que todo el mundo pueda disfrutar de los animales de cerca. Javier, yo pensando, este plan es perfecto para venir con niños. Me imagino que todos están buscando a Nemo y a Dory. Fascinan con los peces payaso y con los cirujanos azules, que son los caracteres de Nemo y Dory en la película. Pero realmente es interesante porque eso les ayuda a entrar y a conocer un poco todo este arrecife. Otra opción es descansar en una casa rural como esta, en La Orotava. Este tipo de turismo está más de moda que nunca en Canarias. Esta vivienda se construyó en el siglo XVI y nos permite vivir una experiencia idílica, disfrutar durante estos días del casco histórico de la villa. La casa rural La Paloma ofrece unas vistas increíbles al valle. Tiene 3 habitaciones, 100 metros cuadrados y nos podemos alojar a partir de 80 euros para 2 personas. De hecho, estos días, desde otras islas del archipiélago, está llegando mucha gente. Para residentes hay un 10% de descuento. Y de La Orotava a Santa Cruz de Tenerife, a ver qué les parece esta idea de degustar platos sin carne en un restaurante que lleva cosechando soles, Repsol y recomendaciones en la guía Michelin desde el año 2020. Alberto Margallo de San Sebastián 57, por lo que veo el protagonista en la mesa estos días es el pescado y los productos del mar. Al final, estos días de Semana Santa, pues hay muchos clientes que no quieren comer carne. Además, el mar está lleno de cosas muy ricas y hemos adaptado para estos días pues nuestro menú. ¿Y cuál es la propuesta del menú de hoy? Hemos hecho un ceviche de gambón echado lima y mandarina. Además, aquí del país, que está fantástica. Eso de entrante, pero de primero, ¿qué tenemos? Un bacalao muy especial, porque le vamos a hacer con una bechamel, todo el mundo dirá, de leche, ¿no? De leche de coco. Y para terminar, el postre. El postre estrella de la Semana Santa, la torrija. Pero una torrija con un poquito de crema pastelera, azúcar moreno y caramelizada.
dos personas que quieran darse un homenaje, un capricho durante estos días en vacaciones, ¿a cuánto? Tenemos un menú de degustación para darnos un caprichito. 50 euritos nada más por 7 platazos. 3 entrantes, pescado, carne, 2 postres, donde va a poder disfrutar de nuestra esencia en Semana Santa y todo el año. Alberto, pues vamos a brindar por el descanso merecido de tantos canarios y canarias que nos ven cada noche. Sin duda merecido que descansen y que coman, que coman. Feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa. ¿Estás viendo? Una hora menos. El tiempo se mantendrá inestable todo el fin de semana. Mañana chubascos localmente intensos durante la primera mitad del día por La Palma, El Hierro y La Gomera. Vamos a ver la previsión de lluvias que avanzarán hacia las capitalinas durante las horas centrales y por la tarde saldrán por las orientales. Podría nevar en La Palma y Tenerife. Las tormentas vendrán acompañadas con rachas puntuales de viento. Y es que así son las danas, unos sistemas viejos conocidos en Canarias que nos han dejado imágenes como estas en otras ocasiones. Miren, 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 qué fuerte. Se nos van las mesas. Durante el fin de semana van a estar puntualmente informados en los Telenoticias y en el programa 25 grados, que ha preparado un despliegue importante con toda la última hora de la dana. Saludamos ya a Desiree Hernández. Buenas noches. Sí, eso es, Victorio. Bueno, mañana ya lo saben, los expertos advierten que va a ser una jornada complicada, muy complicada. Más nieve en La Palma y en Tenerife, lluvias intensas en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, mucho viento, una bajada de temperaturas muy importante en todas las islas, prealerta por tormentas en el archipiélago, así que 25 grados hará un especial seguimiento de esta dana que ya se siente hoy en todas las islas. Estaremos en directo en los puntos más importantes para contarles un fin de semana complicado, muy complicado meteorológicamente hablando, que coincide además con el arranque de la Semana Santa. Así que mañana estaremos en directo a partir de las 3:20 después del TN1 para contarles absolutamente todo lo que ocurre en el archipiélago. Gracias, Desi. Buen trabajo durante el fin de semana, no se lo pierdan. Mucha precaución durante sábado y domingo. La presencia de nieve en las zonas de cumbre es muy golosa. Todos tenemos ganas de ver la nieve, de subir, pero lo mejor es no correr el riesgo. Las temperaturas están muy bajas, hay placas de hielo en la calzada. Si llueve con fuerza, evita desplazamientos innecesarios. Ante fenómenos meteorológicos adversos, tenemos que extremar las medidas de autoprotección. Imagen en directo desde Arrecife de Lanzarote. Estamos todos con el corazón ahí en esos vecinos de Arrecife, que siempre que cae lluvias fuertes terminan con algunas inundaciones. Ojalá no sea así. En todo caso, ya ellos están prevenidos. Eso es imagen desde El Reducto. Estamos también en Fuerteventura. Esta isla es una de las que espera más lluvia de cara al fin de semana, especialmente en la jornada de mañana sábado. Eso que ven es Gran Tarajal, que de momento continúa con su feria, ahí lo estamos viendo, pero que ya mañana el Cabildo ha suspendido eventos al aire libre, también ayuntamientos, máxima precaución en las carreteras, también en la isla majorera. Una inestabilidad que nos deja imágenes curiosas como esta. El ambiente
prácticamente limpito a esta hora. En primer plano, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y al fondo, las luces de la isla de enfrente, de la isla de Gran Canaria. Con esta imagen, les deseamos feliz descanso. Volvemos el lunes. Una hora menos en Canarias, pero una hora más para celebrar la vida.